Y vamos a hacer un trago riquísimo. Negroni. Qué ¿sí? rico. Muy ¿qué bien. Le gusta a tu mamá? Le gusta a mi mamá el Negroni. Bien. Le mandé al frente ya a la mami. Así que si quieres aprender a hacer este trago, bueno, y podés hacerlo hoy a la noche, por ejemplo, que ya es viernes, mañana no tenés que ir a cumplir con tu horario laboral, disfrutar un poco de la vida también, a pesar de que estamos en cuarentena. Así que veamos cómo se hace el Negroni. El Hormiguero es un restobar que además de probar platos deliciosos, también podés degustar aquellos tragos exquisitos. Y justamente hoy vamos a preparar uno de ellos. Y presta atención porque así también lo podés hacer en tu casa, ¿por qué no? Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Dalis, bienvenida al Hormiguero. Y bueno, bienvenidos también a los televidentes que están allá detrás de las pantallas viéndonos. Sí, hoy vamos a preparar un trago clásico. Es un trago más o menos que nació en 1920 más o menos, en Italia. Es un trago italiano. Ah, es un trago que italiano. Se llama Negroni. Es un trago clásico, para mí es mi trago preferido, y creo que el trago preferido de muchos cocineros. Vamos a arrancar primero que todo sacando la cáscara de la naranja. Sí. Yo voy a necesitar un gran pedazo de cáscara, que esto lo que va a hacer, aparte de aportar sabor, vamos a realizar lo que se llama un twist. El twist es como una forma de doblar las manos, ¿sí? Ah. Es como una acción que vamos a hacer con los dedos. Es súper importante que retiremos la parte blanca del cítrico, ya que aporta bastante un sabor amargo. Okay. ¿Vale? Yo, aparte de eso, lo que voy a cortar y a sacar acá es una rodaja de naranja, que me gusta que tenga también, aparte, la fruta adentro, un poco, para combinarlo. Vamos a dejarlo por acá, arreglarlo un poquito para que se vea mejor, ¿sí? Embellecerlo un poco, y vamos a continuar con nuestro cóctel. Súper importante, se puede hacer con hielo normal, pero a mí me gusta utilizar el hielo entero, ¿sí? Ah, un hielo un poco más. Claro, y que dure menos tiempo en deshacerse y en derretirse, ¿no? Acá tenemos una especie de esfera en la cual vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a arrancar entonces con las medidas. Es una medida de cada uno de estos tragos. Sí. Vamos a arrancar acá primero por el vermut rosso, que aparte de que le aporta un gran sabor. ¿El vermut qué es? Yo no, es un macerado también. Sí. Este es rosso, de origen italiano también, tiene bastante aroma. Vamos a agregar, y aparte de esto le va a empezar a dar algo de color diferente a nuestro trago. Ah, sí. ¿Sí? Vamos a agregar el Campari. Lleva tres bebidas. Tres bebidas. Tres bebidas con alcohol. Por lo general, digamos, te confieso, en mi casa yo tengo las tres bebidas. Entonces, comúnmente un viernes, un sábado, que llego de trabajar agotado, lo que hago es tomarme un Negroni. Dijiste que tenía origen italiano. Por lo general, las bebidas italianas son digestivas también. Exacto. Esto es un trago totalmente digestivo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos todavía. Perfecto. Sí. Vamos a agregar nuestra última medida. Vamos a mezclar un poco. Este es el color característico del Negroni. Vamos con la cáscara. Le vamos a poner un poco en todo el borde. Ok. Aquí hacemos el twist. Ahí hacemos, claro, para que el gasecito. Le agregamos acá, el gasecito entre. Y vamos a agregarle la naranja. Estos platos también están realizados con productos Primicia, porque Primicia garantiza los sabores de nuestros platos, y además, por supuesto, que tiene todos los nutrientes de muy buena calidad. Así que utiliza productos Primicia para realizar tus platos en tu casa. Tenés ahí en pantalla la receta del Negroni, de origen italiano, que lleva tres bebidas. Ahí tenés todos los ingredientes. Sacale foto a la pantalla ya nomás. Y si quieres hacerlo a tu casa, animate, pues. Y por qué no seguir los pasos también a través del canal de ABC TV en YouTube. Ahí lo puedes ver, este material que realizamos hoy con Julián Endara. Ya tenemos ahí nuestra bebida. Perfecto. Normalmente también el barman le suele poner un poquitico así también más de cáscara en el alrededor, para que cuando pruebes tengas también ese sabor de la cáscara, que aporta muchísimo, muchísimo sabor. Bueno, ahora me toca saborear este Negroni de origen italiano.
Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Por supuesto que sí, Dalis, y a toda la gente que nos ve, los esperamos la otra semana. Vamos a cocinar cosas muy ricas. Y bueno, Dali, salud y que disfrutes el Negroni. Ya. Es una bebida más fuerte. Mucho más fuerte. O sea, los cocineros son borrachitos. Somos borrachos. Le gusta el alcohol. Para el que le gusta el alcohol, Negroni, les recomiendo. Yo soy muy mala, que de hecho es cierto, no tengo cero cultura alcohólica. La mamá de Gaby tiene mucha cultura alcohólica, me parece, porque es fuerte la bebida Negroni. Debo defender a mi madre porque ella nunca toma alcohol, pero de vez en cuando salimos a cenar y quiere tomarse el gusto, le gusta el Negroni o si no el famoso Aperol, que está tan de moda ahora. Así que llevándome eso a mi mami, ella... apenas alcohol, todos en casa tenemos el bien entrenadito, pero mami no tanto. Mami no, después el resto de la familia, todo. El resto estamos todos para la guerra. Está muy bien.